¿Qué tal, señoras y señores? Buenos días, saludos, por aquí estamos otra vez. Y como le dijimos ayer, hoy íbamos a tener un caso de un teléfono que no carga, le íbamos a enseñar su respectivo diagnóstico y cómo solucionarlo. Claro, si se puede también, pero cuando no se puede, no se puede. Así que, bueno, el teléfono, como lo puedan poder ver, si está encendido, si enciende, yo ya lo medí con la fuente de poder y tiene un consumo inicial de 90 mAh. En sí yo ya sé cuál es el culpable, pero quiero mostrarle a ustedes cómo dar con el culpable leyendo plano, siguiendo e interpretando el plano esquemático. Les hago una aclaración, yo no soy un profesor, soy un técnico igual que ustedes, un colega más. Simplemente que sí tengo un poquito ya de más experiencia que me ayuda a encontrar fallas quizás un poquito más rápido, fallas que quizás a ustedes se les haga un poquito más difícil. Como pueden ver, el teléfono sí está iniciando, solamente que no carga. Listo. Comenzamos. Sin más que decirle, la falla es que el teléfono no carga. Comenzamos. Una vez que ponemos nuestro teléfono en nuestro comprobador de voltaje, van a ver que el teléfono en sí muestra que sí está cargando, pero en realidad el consumo que tiene no es el adecuado para el porcentaje de batería que muestra. Aquí lo van a poder ver, o sea, yo ya lo tengo conectado, solamente llega hasta 111 mAh y no pasa de ahí. Acá el teléfono ya nos muestra la animación de carga. Como pueden ver, nos muestra la animación de carga. Pero en el detector USB, como pueden ver, yo tengo la power set en el detector USB, no nos muestra, simplemente un consumo de 111 mAh. Un consumo que es muy bajo para el porcentaje de batería que tiene. Normalmente este teléfono debería consumir entre 800, 900 y, dependiendo el porcentaje de la batería, mínimo 500 mAh. Como ven, consume 111 mAh. La otra prueba que le voy a hacer es que sin la batería lo conecto y debería hacer una oscilación, llegar hasta 120 mAh, luego caer. No todos los teléfonos hacen lo mismo. Hay unos que le pueden hacer esa oscilación, 120 caer, 120 caer a 0, 120 caer a 0. Hay unos que solamente hacen una sola vez, 120 caen a 0 y no lo vuelven a hacer más. Tienen que irse familiarizando con ese tipo de comportamientos, que no todos los teléfonos lo hacen. Bueno, como una revisión primaria, cuando a ustedes les llega un teléfono que no carga, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver el voltaje de la batería. Ya me han llegado muchos casos de que colegas, un ejemplo, cambian circuito de carga, cambian el pin de carga, y me lo traen y me dicen: colega, no me quiere cargar el teléfono. Y voy a ver la batería y la batería no tiene su voltaje de arranque. Una batería, para que comience a cargar, vamos a ponerles el multímetro, para que comience a cargar mínimo debe tener 3.5 voltios. Esta tiene 3.8, o sea que con esto sí va a cargar. Si tuviera un ejemplo 3 voltios, 2.9, 3.2, les puede salir un consumo bien bajo. ¿Por qué? Porque no tiene su voltaje inicial de arranque y va a demorar en cargar. Y ustedes pueden creer que tiene otro problema. Primero, verificar el voltaje de la batería. Segundo, como paso básico, no irse de uno a lo que dice algún video, algún tutorial, no. Sino que primeramente identificar si en el pin de carga de la batería, donde llega el voltaje de la batería, está llegando voltaje o no. Y como pueden ver, en este teléfono no está llegando voltaje arriba a la batería. Listo. La segunda revisión. La tercera revisión sería verificar el pin de carga. Si no tenemos un dock test, ¿cómo verificamos el pin de carga? Simple y sencillo. Conectamos nuestro cargador y miramos el pin positivo y el pin negativo. ¿Cómo sabemos cuál es el pin positivo y el pin negativo? El pin negativo aquí se ve claramente que está conectado a tierra, estos dos, y este de aquí que está encerrado en este rectángulo, se podría decir, es el pin positivo. Siempre están
de extremos adversos, creo que sería la palabra, ¿no? Corríjame si estoy equivocado. Bueno, vamos a poner punta positiva en el positivo, punta negativa en el negativo, y vamos a medir. Y vemos que sí está llegando los 5 voltios del cargador a nuestro pin de carga. Hasta ahí todo bien. Como les dije, yo sé que tiene un problema de carga, pero como pueden ver arriba, al conector de la batería no nos está llegando los 4.2 voltios, 4.3 en ciertos teléfonos, que necesitan 3.7 en iPhone, que necesitan para llegar, para comenzar a cargar su batería. Listo. Cualquier otro técnico, en su caso, ya diría, bueno, es la placa, no podemos hacerle más, pa, devolvemos el teléfono y listo. Dejamos ir una reparación que es sumamente fácil cuando tenemos conocimiento. Voy a enseñarles a cómo diagnosticar por medio del plano esquemático. Espero hacerme entender y ver que ustedes también me entiendan. Listo, vamos a buscar el plano. Plano. Aquí ya lo tenemos ubicado. ¿Todo bien, don Pablo? Todo bien. Video. Excelente. No haga mucha bulla. Listo. Ok, compañeros. Bueno, lo primero que vamos a ubicar sería el puerto de carga. El nombre del puerto de carga aquí está como IFC400. Vamos, ubicamos eso, ese nombre en el buscador de nuestra herramienta o del plano esquemático que ustedes han conseguido, y ubicamos IFC400. Damos buscar y listo, nos lleva a este conector, un poco de rayitas que ustedes van a decir, bueno, ¿qué significa? Esto es un plano esquemático. En otros a veces solamente les va a venir un manual de servicio que les va a decir, o sea, ustedes primero deben revisar este conector, de ahí revisar tal cosa y de ahí tal cosa, y o sea, y así sucesivamente. Esto es un plano esquemático. Sé que no me están viendo, pero me están escuchando y les voy a ir indicando cómo funciona en sí un plano esquemático. Interpretarlo de la manera como yo lo interpreto y espero que ustedes lo entiendan. A veces creo que esto ya lo hemos visto de otros técnicos, pero a veces todos no nos sabemos explicar o no nos hacemos entender. Yo así mismo a veces decía cuando yo estudiaba en el colegio que a veces hay profesores que no nos llegan. Bueno, yo espero llegarle a ustedes a mi manera, como yo les voy a enseñar a interpretar. Bueno, aquí vemos que en el pin de carga tenemos 5 pines, 1, 2, 3, 4 y el 5. Como les dije, el positivo y el negativo están a ambos extremos. El pin 1 sería el positivo y el pin 5 el negativo. ¿Qué nos dice aquí el plano? En la línea 1 nos vamos a encontrar este condensador, el C4086, que es el primer condensador que vamos a encontrar. Bueno, ya se los voy a indicar cómo irlo consiguiendo. Si seguimos la línea, vemos que llega al condensador C4087 y al condensador C4088. Si queremos saber cuáles son esos condensadores, simplemente marcamos C4086 o C4087, damos para adelante o hacia atrás y listo. En la placa nos dice que es el que está aquí arriba. Como aquí está el pin de carga, acá arriba está el C4086 y acá arriba está el C4087, como pueden ver. Quiere decir que a estos dos condensadores nos deben de llegar los 5 voltios. Vamos a ver si es verdad. Vamos analizando, conectamos otra vez nuestro cargador y revisamos si en esos condensadores en verdad nos están llegando los 5 voltios que debe marcar el cargador cuando entra. Ponemos nuestro multímetro en la escala de voltios, punta negativa a tierra, punta positiva a la línea, o al circuito donde van a medir, o al componente donde van a medir. Vamos a tratar de aclararles un poquito más la imagen para que puedan ver mejor. Listo, como pueden ver, así mismo como decía en el dibujo del plano esquemático, el plano esquemático en sí es como cuando nosotros nos hacen una radiografía, un eco, nos ven la parte interna del teléfono, es un plano, nos ven la parte interna de nuestro cuerpo, eso es un plano esquemático. Nosotros vamos a poder ver e interpretar las fallas por medio del plano.
Bueno, como decía ahí, que aquí a este condensador y a este de acá deben de llegar los 5 voltios. Como pueden ver, si están llegando los 5 voltios, y acá también están llegando los 5 voltios. Hasta ahí estamos todo bien. Perdón, me olvidaba de algo. Antes de ustedes comenzar a medir voltajes, deben medir algo que se le llama valores de referencia o escala de diodos. Y otros le llaman valores de referencia, escala de diodos o caídas de tensión. Siempre acostúmbrense a medir eso en las líneas de los teléfonos. ¿Cómo se mide caída de tensión? Ubicamos nuestro multímetro en la escala de diodos. En la escala de diodos, como pueden ver, me imagino que ya todos saben cuál es el símbolo del diodo. Buscamos lo que vamos a medir, ponemos la punta positiva a tierra, solamente en este caso, y con la punta negativa medimos. Vemos que nuestro pin positivo nos da 500 milivolts, que bueno, supuestamente estaría bien. Nuestro datos negativo nos sale OL, que es la segunda línea. Datos positivo nos da un valor de 600. Aquí ya vemos que hay otra falla, que justamente datos negativos no debería salir OL, sino que debería dar el mismo valor que da datos positivo. Por datos también vamos a encontrar problemas de carga. La tercera línea da otro valor, y esta que sería tierra, como pueden ver, 0000. ¿Ya? Los más importantes aquí para lo que es carga serían estas tres: positivo, datos negativo y datos positivo. Como pueden ver, esta línea está en OL. Ahí ya vamos por otra falla. Ahora sí, disculpen esa pequeña interrupción y seguimos. Eso también es muy importante. Como pueden ver, aparentemente la línea de positiva de carga estaría bien. Bueno, ya llegamos hasta ese punto, hasta los dos condensadores que ven en la parte de aquí. Pero de aquí, ¿hacia dónde va? Bueno, vamos a responderles esa pregunta. Nos vamos otra vez a nuestro plano esquemático y buscamos otra vez el conector, el IFC400. Simplemente démosle retro, que ahí nos lleva otra vez al conector. Aquí estamos otra vez en el IFC400. IFC400, que es el conector, seguimos la línea. Dice que nos lleva a estos dos condensadores, pero que después hay una bobina que se llama L4010. Y que después de esta bobina, la línea se llama Bibus IF5.0. ¿Cómo vamos a dar a este componente aquí si no sabemos cómo es? Digo otra vez, ubico L4010, L4010, buscamos, y nos lleva a la parte de acá arriba del conector, cerca al conector de la batería, por el otro lado de la placa. Aquí está la bobina. Vamos a buscar esa bobina bajo el microscopio. Listo, vamos a buscarla. Ubicamos la bobina y vemos que es esta que está aquí. Esta es la bobina. Listo. Ahí deberían también de haber 5 voltios. Conectamos otra vez nuestro cargador. Ponemos nuestro multímetro en la escala de voltaje. Verificamos que sí, efectivamente hay. Perdón, es que está un poquito medio. Ahí está dando un reflejo. Y ahí sí. Efectivamente, vemos que aquí están los 5 voltios de un lado, 5 voltios del otro lado. Ok, hasta ahí estamos correcto, de manera correcta. Hasta ahí hemos seguido nuestra línea, la línea de carga. Vamos otra vez al plano esquemático y le damos retroceder, como le dije. Bueno, de aquí dice que esta línea de aquí ya no vamos para ningún otro lado más. Acá solamente están los condensadores. Y aquí nos dice que esta línea se llama Bibus IF5.0. Vamos a ver hacia dónde va esta línea. Copiamos. Esto de acá borramos. Pegamos acá arriba. Es la manera más fácil de hacerlo. También podemos escribir el nombre, pero bueno, es un poquito más complicado. Esta Bibus IF5.0 nos llega
a un componente que es el U4004. Si nos vamos al plano esquemático, a la layo o a la placa, otra vez el U4004 queda ahí cerquita de la bobina que vimos ahí. Pero antes de entrar al circuito llega un condensador que es el C4065. Vamos a buscar ese condensador. C4065. Es un poquito tedioso, pero es la manera como ustedes deben ir a aprender, a ir diagnosticando. Aquí pueden ver que está el U4004 y aquí está el C4065 al lado de la bobina que recién acabamos de medir que está llegando el voltaje. Listo. Conectamos otra vez nuestro cargador. Vámonos al microscopio otra vez. Como les dije, es un poquito tedioso, pero es la manera como ustedes deben ir aprendiendo a diagnosticar. Y vemos que ahí está el condensador. Vemos que, así mismo como en la bobina, aquí sí existe ese voltaje de 5 voltios. Ok. Sí está el voltaje hasta antes de entrar al circuito. El circuito es este, el U4004. ¿Por qué les digo que sí es este? Ya van a ver ahorita mismo. Aquí, no sé si ustedes alcanzan a leer, que tiene el nombre SM5703. Ya, en el esquemático dice U4004, pero ya le vamos a enseñar que sí, también está eso otro marcado. Volvemos a nuestro esquemático, dice U4004. Vamos a buscar el circuito U4004 en el esquemático. U4004, buscamos. Ahora sí nos lleva al esquemático y acá abajo del U4004, si alcanzan a ver, que dice SM5703. Como pudimos ver, por aquí entra casi siempre, por este lado son las entradas, en algunas otras líneas son entradas y salidas, casi siempre por este lado son las entradas o las activaciones de los circuitos. En el lado izquierdo se podría decir, cuando ustedes miran su pantalla, y por el lado derecho son las salidas. Disculpen la garraspera. ¿Cómo podemos saber cuando una línea es de salida? Cuando ustedes ven que se marca aquí y aquí al final hay una flecha. O sea, esto es de salida, esto es una tierra, aquí va con un diodo, esto de aquí es de entrada, esto de aquí es de salida. Y bueno, eso ya tocaría para otra clase, pero bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos. ¿Cómo vamos a saber cuál es la falla de este circuito? Marcelo, ¿cómo vamos a saber cuál es la falla de este circuito? Listo, nosotros nos dice que esta es la entrada que se llama Vbus IF5.0, ¿ya? Vamos a buscar su salida. En algunos esquemáticos ustedes van a encontrar como Bin, que significa voltaje de ingreso, voltaje de entrada, o van a encontrar como Bout, voltaje de salida, ¿ya? Ahora, por acá, en este caso, si ustedes ven aquí dice CHGOUT, que en inglés significaría Charged Out, que sería voltaje de salida, ¿ya? O salida de carga. Ahora vamos a ver que aquí dice que sale en el pad H7-H8, pero si seguimos su línea, como pueden ver, aquí están dos nodos, seguimos su línea, seguimos su línea, seguimos su línea, seguimos su línea, nos lleva a este condensador de aquí, que es el C4074. Y ahí aclaro un poquito más la imagen, lo pueden ver, el C4074 es un condensador que hay justamente en la línea de Charger O, en la línea de salida de voltaje, ¿ya? Aquí hay bastantes líneas, la cosa es solamente irlo sabiendo, interpretando. Como les dije, hay veces, ah, mira, aquí hay un LDO out, es una línea de salida, ¿ya? Aquí son bugs de entrada, bug de entrada. Aquí hay líneas SDA, SCL, ¿ya? Aquí hay líneas de mic, si no me equivoco, son de micrófono o no. Bueno, como les digo, o sea, esto de aquí tiene que irlo poquito a poquito interpretando, ya. Si no me equivoco, si esta es la línea de micrófono, por
porque si no me equivoco, este PMIC controla el audio en el micrófono. Listo, pero nosotros vamos a estar concentrados simplemente en lo que es carga. Como le dije, por este lado ingresa la línea Vbus ISP 5.0, y por aquí sale el voltaje de salida de Charger Out que llega al condensador C4074. Vamos a buscar ese condensador por donde debería estar saliendo nuestro voltaje, que en este caso serían de 4.2 voltios. C4074. Listo. Buscamos y nos lleva al lado del circuito, que hay un condensador. Aquí vemos una bobina, un condensador, y el condensador más grande que está aquí, que es este de aquí, que está en medio de estos dos pequeños. Este es el condensador de salida. Vamos a ubicarlos en el microscopio para que puedan ver cuál es el condensador de salida. Listo, nos ubicamos aquí al lado del circuito, y como lo pueden ver, aquí está la bobina, aquí está el condensador pequeño, el condensador grande y este otro pequeño. Este es el condensador de salida, donde vamos a medir nuestro voltaje de salida. Conectamos otra vez nuestro cargador, multímetro en escala de voltajes, punta negativa a tierra, punta positiva a la línea a donde vamos a medir el condensador, y vemos que está haciendo el mismo voltaje que nos llega a la entrada de carga, donde carga la batería. O sea, no está saliendo absolutamente nada. Todo apunta a que este circuito de aquí sea el culpable, pero antes de bajar el circuito, ¿qué vamos a hacer? Algo muy importante que no se deben también de olvidar: medir si no hay tierras, si alguna de esas líneas, alguno de esos condensadores no están aterrizados a tierra, que no estén aterrizados a tierra. Listo, vamos a ver el de entrada, no está aterrizado a tierra. Vemos que una punta marca y la otra no. El de salida tampoco está a tierra, tampoco está a tierra, tampoco, tampoco, tampoco. Este de aquí, aparentemente este condensador nos está marcando tierra, y ahorita lo vamos a revisar en escala de diodos, porque puede ser una línea de bajo impedancia o quizás esté relacionada con el circuito. Vamos a verlo en escala de diodos. Este nos muestra que es tierra por este lado. O sea, este de aquí también sería tierra, y acá adentro tiene un valor bien bajo. Puede estar en fuga o puede ser a causa del mismo circuito. Listo, señores. Si no me equivoco, no, ese de ahí es una línea de baja impedancia. Bueno, aquí no nos quedaría de otra más que bajar el circuito, como le digo. O sea, yo ya sé que este de aquí es el culpable. Ya. Otra cosita, ¿cómo saber que en verdad esta es la línea de salida? Bueno, ustedes van a medir la continuidad desde la punta positiva de donde llega la batería, que en este caso sería esta, al condensador de salida, y vemos que hay continuidad. ¿Ya? ¿Sí ven? Hay continuidad justamente de este condensador a la salida de la batería. Por eso es que está marcando ese valor. Para descartar, aunque creo que no, si no me equivoco, no, vamos a irnos a otro, a la otra llave que tenemos nosotros, que en este caso es la ZXW. Vamos a buscar el J5. Si no me equivoco, esa línea va debajo de la salida de carga. No va en la salida de carga, va debajo del circuito, sí, pero no creo que sea de la salida de carga. La única que hay ahí de la salida de carga es ese condensador. Igualmente vamos a verlo. Ratito, disculpen la demora. Esto de aquí recién lo acabo de ver. Estoy casi seguro que es el circuito, por lo que ya lo vi debajo de la cámara térmica, y por lo que, como les dije, tiene un consumo de... Ajá, sí, ese es el circuito. Ese no tiene que ver nada con la salida. Es el circuito. Ok, vamos a bajar el circuito y vemos si
en realidad vamos a tener solución. Listo, compañeros, hasta ahorita, hasta ahí llegó la explicación. El culpable sería el circuito. Vamos a bajarlo y posteriormente ver si con eso dimos solución. Esa sería la fórmula, la forma correcta de seguir una línea para dar un diagnóstico. Como pueden ver, llegamos hasta ese condensador y vimos que no hay salida de voltaje, que no nos muestra salida de voltaje. ¿Ya? Ok, vamos a cerrar el circuito. Como les dije, disculparán la bulla, porque estamos casi en la calle. Vamos a sacar este circuito con mucho cuidado, ya que este de aquí es el procesador. ¿Qué hacemos nosotros para sacar este tipo de circuitos? Casi me pueden ver que casi nunca utilizo ninguna protección. A veces sí lo hago. ¿Qué hacemos para sacar este tipo de circuitos? Bueno, a veces me hace valer de un blindaje, ubico aquí encima y hago la misma técnica que utilizo para los iPhone, de elevar el circuito para que ya una vez tome temperatura el circuito se caiga solo. A la misma temperatura de siempre, 370 a 50. Dejamos que nuestra tobera se caliente. El circuito lo tenemos nuevo, por si acaso, no lo vamos a sacar de otra placa, lo tenemos nuevo. Vamos a ver si en realidad era el circuito o quizás solamente sea este condensador que está bloqueando el circuito, que también puede ser el problema. Pero como le digo, ya lo medimos con la cámara térmica y el que calienta no es el condensador, es el circuito. Y además que ese consumo de 90 mA casi nunca lo da un condensador. Es muy poco probable que un condensador de ese pequeño consumo. Un condensador te aterrizaría la línea totalmente a tierra. Uy, como pueden ver, salió volando. El joven no lo agarré bien. No sé ni dónde se nos fue. Por acá está, ya lo alcanzamos a ver. Estos circuitos toman vida. Ok. Ya hemos retirado nuestro circuito. Vamos a revisar si la línea del condensador que está allá debajo está aterrizada a tierra o no. Miren. De un lado me suena y del otro lado no. Lo mismo es, de un lado me suena, del otro lado no, de un lado me suena y del otro lado no. Y el condensador en sí está bueno porque no tiene continuidad entre sus bordes. Ya, como pueden ver, no hay continuidad entre sus bordes en el condensador. Así que hasta ahorita vamos bien con el diagnóstico. El problema sería el circuito. Listo. Ya este paso ya se lo saben, ya se los he indicado. De cambiar aleación, vamos a cambiar aleación. En sí esta reparación ya lo hubiera hecho hace rato, pero ya no quise mostrarles solamente cómo se repara y bajar el circuito y ya, quise enseñarles cómo llegar efectivamente al daño, que es como en realidad se debe hacer. Como les digo, o sea, yo por la experiencia que tengo, por el consumo nomás, ya hubiera bajado el circuito hace rato, pero no quise hacer eso. O sea, justamente lo quise coger de ejemplo para que les sirva como una guía para otras reparaciones de carga. Anoche un colega me preguntaba que tenía un Huawei y que no le cargaba. Es muy difícil darle un diagnóstico así simplemente por WhatsApp o por mensajes. Como pueden ver, esto es lo que en realidad se debe hacer para seguir una reparación. Primeramente descartar voltajes, caídas de tensión, hasta la misma, como les dije, la misma batería, si no llega a tener su voltaje de arranque, puede causarnos o puede darnos una mala lectura de lo que estamos interpretando. Aquí se nos dañó este condensador. Estamos a tener que retirarlo porque se astilló. Se nos dañó este condensador. Bueno, no hay problema. Ese condensador lo podemos sacar de otra placa, que justamente está ahí para estabilizar esa línea. No sabemos si es de entrada o de salida, pero bueno, para eso está ese condensador. Vamos a ubicar un poquillo de plus. Vamos a terminar de limpiar bien acá abajo. Y si
estamos bien. Como les estaba diciendo, es muy difícil dar un diagnóstico así nomás cuando alguien te pregunta, colega, a ver, tengo tal teléfono porque no me carga, cuál puede ser el problema. Como les digo, o sea, siempre tienen que ir midiendo. Aprendiendo a medir, vamos a dar con cualquier falla, sea cual sea esta la falla. Solamente es interpretar el plano y llegar con la falla. Como pudieron ver, paso a paso se los voy explicando en este. Este es un claro ejemplo. Paso a paso se los voy explicando cómo pueden dar con una falla de manera fácil. Un poquito tedioso, sí. Pero como les digo, una vez ustedes cojan experiencia, vuelvo y repito, yo ya tenía ubicada la falla. Simplemente lo hubiera hecho, sabe que cambien este circuito y listo. Pero ese no es el objetivo por el cual he comenzado a hacer este tipo de videos, sino que para que ustedes igualmente aprendan. Aprendan y no dejen ir este tipo de trabajos. No podría decir sencillos, fáciles. Solamente sí que hay que hacerlo igualmente con mucho cuidado. No porque ya sabemos, nos vamos a tirar a los MacGyver, a que ya sabemos todo. Nunca se aprende todo. Yo en mi caso, cuando aprendo todo, vuelvo y le repito, no soy un maestro. No me llamen profesor, no me gusta cuando lo hacen, créanme. Me siento mal porque no soy un profesor. O sea, soy un colega igual que ustedes. Sino que, como les digo, con los años he agarrado quizás un poquito más de experiencia que ustedes y se me hace un poco más fácil diagnosticar ciertas fallas. Aunque a veces también me bloqueo, que no lo crean. Ahí tengo un A50 que estoy esperando conseguir un circuito para ver si en realidad esa es la falla. Es la falla. Así que, miren, estoy haciendo el mismo procedimiento que he hecho en los anteriores videos. Cambiar aleación, pasar malla, limpiar. Como siempre les digo, una buena limpieza también ayuda. Porque a veces, un ejemplo, se nos puede quedar un pedacito de viruta, algo allá abajo, no sé, un pedacito de metal, algún nido, y cuando vamos a poner el circuito nuevo, nos puede causar alguna falla. Listo, vamos a buscar el circuito, era el SM5703. Hay SM5703A, es lo mismo, es el mismo circuito. Vamos a ver si aquí llevamos, sí, aquí está SM5703A. Es el mismo circuito. Tiene las mismas salidas. ¿Cómo lo sé? Porque ya lo he investigado en el datasheet de ambos circuitos. SM5703 y SM5703A. Tienen lo mismo, hacen lo mismo. Bueno, vamos a ponerle. Vamos a ver cómo está este circuito por abajo. Aquí está bien. Vamos a derretir un poquito ese flux que pusimos. Todos los espacios donde se va a montar el otro. Listo. La guía hacia arriba, hacia este lado acá, igualmente que se pueden dar por la forma del circuito en la parte de abajo y en los val como está. Se me pegó. A limpiar la pinza, y a veces se me llena de flux y se me pegan los circuitos integrados en las pinzas. Vamos a limpiarlo y ahora limpiamos. Okay, ahí está acomodado. Lo puedo hacer aquí encima de esta mano. Pero les digo, o sea, enséñense a trabajar encima de este holder. Uno, porque les va a ayudar a disipar, o sea, a no disipar tanto el calor. Bueno, sería así disipar. ¿Por qué? Porque ustedes van a concentrar calor justamente donde quieran que se concentre. No se va a ir primeramente en la manta o encima de donde estén trabajando. Solo acostúmbrense a trabajar encima de este holder donde yo trabajo. Un poco vamos a enfocarlo otra vez para que vean si están viendo. Ya listo,
conectamos la cámara. Esto también hay que hacer mucho cuidado con las cámaras cuando vayan a soldar. La misma temperatura de suelda, 370 de calor, 50 de aire. Les dije, esperemos que hayamos hecho un buen diagnóstico. Así hayamos dado solución a este teléfono. Y como les digo, o sea, ya le habían cambiado el pin de carga, pero no cargaba. ¿Cómo sé que le habían cambiado el pin de carga? Porque el pin de carga se ve que está nuevo. Esperamos que eso enfríe, no probemos enseguida, no movamos tampoco la placa enseguida, esperemos que eso enfríe. Esto es un blindajito, un blindaje, eso es lo que utilicé para tapar un poquito el procesador, para que le ayude a disipar el calor, que no se vaya al procesador. Como pueden ver, soldé del procesador hacia allá, no soldé del circuito hacia allá, sino del procesador hacia allá, ¿ya? Tirando el aire hacia el otro lado. Ok, dejamos que se enfríe un poco. Ya mismo buscamos ese condensador. Queremos terminar el video para que no se haga tan extenso, no se aburran viéndolo. Así que queremos terminar el video ya viendo que el teléfono en realidad esa era la falla. Que dimos un diagnóstico correcto, que en realidad ese era el problema, y que vamos a dar una solución a un cliente que ya hizo cambiar el pin de carga, pero que aún así el teléfono no ha cargado, y como les digo, tenía un consumo de inicio de 90 mAh. Eso yo ya lo había visto en la fuente. Disculparán si no les enseñé ese consumo de inicio. Como les digo, poquito a poquito voy a ir adquiriendo más aditamentos para que ustedes puedan ver. Tengo que conseguir otro multímetro para que ustedes lo puedan ver ya el voltaje directamente en la pantalla. Eso también voy a hacer. Poco a poco tengo que ir adquiriendo más. Ya, ¿se acuerdan de la línea que estaba en corto? Condensador que nos estaba marcando en ambos lados a tierra, ya no está en corto. Por eso les digo, sí dimos un diagnóstico correcto de cuál era el culpable. El culpable en sí era el circuito. Por alguna razón se tuvo que haber quemado. Ok, dejemos que enfríe. Vamos a colocar nuestra cámara. La sacamos para poder trabajar de manera correcta. Coloquémoslos en nuestra fuente, no les disculpen que no van a ver. Vamos a ver si no quedó en corto. Sí, efectivamente el consumo de inicio que tenía se fue. Les doy la buena noticia, sé que sí va a prender, acá ya arrancó, porque está sin la batería, perdón, sin la pantalla. Ok, vamos a ponerlo. Vamos a poner una batería que estuvimos probando. Esta es una batería nueva, la batería de él tenía 2.80 voltios. Por eso les digo, o sea, siempre verifiquen el voltaje de inicio de la batería. Si no tiene el voltaje de inicio, así ustedes hayan hecho la reparación, el teléfono no va a cargar. Les va a mostrar un consumo muy bajo en la herramienta que ustedes utilicen para consumo de corriente de carga. Como les den, o sea, yo utilizo la ZXW. Ustedes pueden utilizar un voltímetro cualquiera que igual les va a servir. Bueno, vamos a ver si ahora qué consumo nos muestra. Lo acabamos de conectar y como pueden ver,
el consumo se disparó a 917 miliamperes. Y ahora van a ver que cuánto tiene de porcentaje acá. Como pueden ver, está en 917 miliamperes. Por eso les decía, según el porcentaje de la batería que tenga, van a notar el consumo. Como pueden ver, la batería tiene 50% de carga y tiene el consumo de 900 miliamperes. Hasta el momento vemos que es una reparación exitosa. Pudimos dar solución a ese teléfono que en realidad no estaba cargando. Me estaba olvidando algo. ¿Se acuerdan que le decía que la línea de datos también estaba, no estaba dando un correcto valor? Vamos a revisar la línea de datos, que eso también justamente va a dar al circuito de carga. Por esa razón, o sea, yo les decía la importancia de medir, de revisar líneas de los valores de referencia o caídas de tensión, como ustedes le deseen llamar. Es muy importante eso. Vamos a revisar los valores de referencia o caída de tensión del pin para que ustedes se den cuenta de que reparamos dos cosas a la vez. Reparamos datos. Se me olvidó decirles esto, es verdad. De la línea de datos justamente va al circuito de carga. Ahora vamos al primer pin. Estamos en continuidad. Ahí sí, ya estamos en valores de referencia. Punta positiva tierra, punta negativa medir. Primer pin tiene un valor de 555. Segundo pin tiene un valor de OL, creo que sale. Ah, no sigue botando OL. Parece que tiene algún otro problema en la línea de datos, pero igual se lo podemos solucionar. El tercer pin da OL. ¿Estamos haciendo bien conexión o qué mismo? Primer pin, 500. Segundo pin, OL. Tercer pin, OL. Vamos a tener que revisar igualmente línea de datos, pero como pudieron ver, lo que es líneas de datos también viene de abajo del circuito. Esto lo podemos seguir también con el mismo plano. El U4004, si ubicamos otra vez el circuito, el U4004, vemos que aquí dice USB DN, USB DP. Este de aquí son líneas bidireccionales. ¿Qué significa bidireccional? Que tanto recibe como envía. Ellas reciben y envían datos, por eso tienen las flechas hacia ambos lados. Pueden ver, esta de aquí solamente es de entrada, esta es bidireccional. Tanto entra como salen datos. ¿Cómo sé que estas son las líneas de datos? Porque así se llaman las líneas de datos. USB DN, que sería USB datos negativos, USB datos positivos. ¿Ya? Me va a tocar revisar lo que es línea de datos primeramente, antes de hacer que el circuito no es el problema. Puede ser algún otro, las resistencias, no sé, los diodos, algo antes de llegar a las líneas de datos. Pero lo que es la carga, por el motivo que hice este video, ya está solucionado. Como pudieron ver, el teléfono ya está cargando. Dimos un correcto diagnóstico siguiendo paso a paso el esquemático. Vuelvo y les repito, espero haberme hecho entender. No soy un profesor, no soy un maestro, no me digan ni profesor ni maestro, díganme un colega, porque soy un colega más de ustedes, solamente que con un poquito más de experiencia para dar soluciones a este tipo de problemas. Como les digo, voy a darle también solución a la línea de datos, pero el video se me va a hacer mucho más largo. Lo importante es que querían que vieran cómo solucionar un problema de carga, ya lo vieron. Espero el video les guste. Vuelvo y les repito, compartan mis canales, tanto el de YouTube como este de aquí de Facebook, por donde lo voy a subir el video,
para llegar a muchos más colegas para que sepan qué hacer cuando les llegue este tipo de casos. Está iniciando el teléfono, como pueden ver. Les voy a poner otra vez la Power Z para que vean que sí tiene un buen consumo. 900 mAh de consumo. 900 mAh de consumo, y que en nuestra pantalla del teléfono nos está apareciendo la animación de carga, que sí está cargando. Nos aparece la animación de carga que sí está cargando. Ok, colegas, espero haberles ayudado, espero haberme hecho entender. Bueno, le repito, no soy un maestro, no soy un instructor, soy un colega más como todos ustedes, que simplemente tiene un poquito más de experiencia. Espero que esto les ayude a comprender otras fallas más de carga que les llegue. Casi en todos van a encontrar lo mismo, y solamente que en algunas van a encontrar antes de llegar al circuito de carga un OVP, que es un circuito protector. Esperemos algún día que me llegue otro que tenga un OVP antes, para que asimismo enseñarles cómo diagnosticar cuando llevan un OVP antes de llegar al circuito de carga. Un OVP es un circuito protector, como un tipo fusible, se podría decir, que cuando se rompe también